problema. No puedo aterrizar en la sede, hay disturbios. El jefe quiere que te deje en tu apartamento. Me apetece una ducha. Tendrás que ir rápido. Va de camino a verte. Bienvenido, señor Jensen. Tiene nuevos mensajes. Y no solo eso, por lo que parece. Siéntase como en su casa. Ahí se ha montado un buen follón, Adam. ¿Viste las noticias? Pike justicia a todo el mundo que estamos creando supersoldados. Y Taggart está en el centro de convenciones, apremiando a la ONU a investigar. ¿Y es verdad? ¡Claro que no! Salvo el tifón, ¿no? Y unos contratos de defensa. ¿Qué? Sin olvidar que secuestraron al equipo de Megan justo antes de que su investigación se hiciera pública. ¿Cómo explica eso, jefe? Yo quería que la gente lo supiera. Megan estaba a punto de hacer historia. Algo que habría catapultado a esta compañía al primer puesto de Fortune 500. Sus secuestradores lo sabían. Sabían exactamente a dónde nos llevaría su investigación y se negaron a que nadie más tuviera ese poder. ¿Nadie más? Eliza tenía razón, sabe más de lo que me había dicho. Tenía sospechas. Pero esa gente son como fantasmas, siempre en la sombra, escondidos entre mentiras y marionetas. ¿Quiénes son? Un nombre no significa nada, utiliza cualquier acorde con sus intereses. A veces son los masones. A veces el grupo Bilderberg. Están metidos en las iniciativas de cualquier corporación, organización o gobierno que haya definido a la sociedad moderna. ¿Me habla de... los Illuminati? No es broma. Esa organización opera al margen de la sociedad utilizándola. ¿En serio? ¿Para qué quieren los Illuminati al equipo de Megan? Ya te lo he dicho. Megan encontró una manera de hacer los aumentos seguros para todos nosotros, para que todos fuéramos como tú. ¿Como yo? Como... más que humano. Tenemos que recuperarlos, Adam. ¿Dice que Taggart está hablando en el centro de convenciones? El muy hijo de puta ni me ha invitado. Sandoval, su ayudante, está metido en esto. No sé dónde está Sandoval. Pero Taggart sí. Adam, has de llevar esto con delicadeza. No sabemos si Taggart está involucrado. Y no nos podemos permitir otro varapalo. Confío en ti para este caso. Restableciendo sistema de seguridad. Hasta pronto, señor Jensen. ¿Tú estás imaginando? ¡Jensen! ¡Capullo! ¡Me has dejado sin trabajo! Tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Descubrieron que te dejé entrar en el depósito. ¡Eso ha pasado! ¡Me han echado! Wayne, lo siento. No te merecías nada de eso.
Joder, claro que no. Es la segunda vez que me la metes doblada. Lo sé. Y quiero compensarte por todo lo que has sufrido por mi culpa. Salif Industries ha perdido a muy buena gente en los últimos 6 meses y nos vendría bien alguien como tú. Ah, ¿de verdad? No lo estarás diciendo por compromiso. Habla con recursos humanos. Diles que te recomiendo yo. En seguridad corporativa pagan más que en la policía y no tendrás que calentar sillas. Dios. Yo... Sí, vale. Necesito trabajar, pero mejor que esto sea digno. Lo es. Tú no tienes la culpa de esto. Deja que te lo compense. Sí. Es que... Debería descansar, ¿sabes? Ha sido una semana muy larga y luego esta mierda. Pero... Gracias. Lo digo en serio. Si te mueves, te dejo más seco que un cacahuete. Y me han robado el bolso. Ha habido algún testigo. Creo que la policía se ha pasado. Sí. Jensen, Sharif me ha pedido que revise las acreditaciones del centro de convenciones. Sandoval no está registrado, no está allí. Taggart sabrá dónde ha ido. ¿Realmente crees que te lo va a decir delante de toda una muchedumbre, de toda la prensa? Lo hará si se lo pido bien. Bueno, si eso no funciona, también tiene un camerino donde cambiarse. A mí me da que alguien como Taggart sabe muy bien dónde están sus empleados. Este es el fin de los tuyos, Aumen. Esto obligará a la ONU a adoptar una regulación. ¿Qué pasa? Bill realmente está cambiando el mundo a mejor. O cambiándolo para que... No puedo simpatizar con las opiniones neandertales de Taggart. Es como si nos dio la posibilidad de ser mejores, de alcanzar unos límites que nunca habíamos podido imaginar. ¿Sabes cuánto queda para que acabe el discurso? No quedará mucho. Yo escoltaré a Taggart al camerino. Asegúrate de que nadie se cuele. Daré una vuelta y miraré que todos estén en sus puestos. ¡Por aquí!
¿Carl sigue en su puesto? Sí. La zona de los camerinos está aislada. La evolución humana es una fantasía, pero eso es precisamente lo que digo. Como mundo... ¿Dónde está su lacayo, Taggart? Hace 6 meses, atacaron Sarif Industries unos mercenarios cuyo objetivo era paralizarnos. Pero sé que el ataque era una cortina de humo. Secuestraron al equipo de Megan Reed e Isaías Sandoval, su mano derecha, estuvo involucrado. Eso es ridículo. Damas y caballeros, siento la intrusión del señor Jensen y les aseguro que las acusaciones están totalmente infundadas. ¿Ah, sí? Sandoval al habla. ¿Por qué me llamas aquí? Ha habido un cambio de planes. El equipo de Sarif no debe llegar a la audiencia. Es demasiado pronto. Si quieres que quite los GPL, necesito un traje completamente operativo. ¿Hay alguno en la instalación? He aquí su hombre, Taggart. Hablando de quitar dispositivos GPL implantados para poder encubrir a la gente que se llevó a los científicos de Sarif. Ah, ya veo lo que pasa. Sarif Industries ha recibido 2 grandes reveses en los pasados días. El primero por las noticias de Montreal, esas compañías de biotecnología que hacen experimentos secretos y cuestionables para obtener un supersoldado. Y el segundo por la escalada de violencia en la manifestación pacífica de hoy. David, Sarif y sus amiguitos están desesperados y en peligro inminente de perder la votación sobre la regulación, por lo que han enviado a este hombre a manchar mi reputación. Estoy aquí, Taggart. ¡Míreme! Admito que no me importaría que su reputación quedara manchada ante la prensa, ya que lleva años haciéndoles lo mismo a mis colegas. Pero no he venido a eso. Los científicos de Sarif están vivos y es hora de que se sepa la verdad. La verdad, señor Jensen, es que esa grabación no demuestra nada. La podría haber hecho cualquiera que se la tenga jurada al frente por la humanidad. Y usted podría ser el primero. No intente hacer que yo parezca el malo aquí. Atacaron Sarif Industries hace 6 meses. No puede negarlo. Y su gente estaba involucrada. Ya he condenado públicamente esos actos, señor Jensen. Dígame, ¿qué tiene que ver ese ataque con esta pretendida prueba que usted esgrime? Si está tan seguro de su prueba, lo animo a que se la lleve a la policía en vez de venir aquí a manchar mi reputación y la de los míos. Sabemos que su verdadero problema es que quiere culpar a alguien de su transformación de humano hecho y derecho en alguien que precisa de ayuda mecánica. Ya me preocuparé luego de mí. Lo que ahora importa es que hay 5 personas inocentes cuyas vidas les fueron robadas durante ese ataque. Y Sandoval sabe dónde están. ¿Dónde se encuentra? Ahí. ¿Ve lo que acaba de hacer? ¿Cómo se ha escabullido del problema de verdad? Me ataca. Me considera su enemigo. Y espera que, acusándome falsamente, desacreditándome, pueda recuperar la sensación de control que perdió cuando alguien le despojó de su vida hace 6 meses. No tengo que convertirle en mi enemigo. Sus obras hablan por sí mismas. Usted empezó el movimiento antiaumentos y ahora los grupos terroristas antiaumentos salen en las noticias a diario. Siempre ha dicho que el frente no es violento. Pero mire fuera. Vemos pruebas de que sí lo es. La violencia es algo terrible. No la defiendo, pero no voy a negar que exista. Cuando fundé el Frente por la Humanidad, dediqué la organización a la memoria de mi mujer Marjorie, que murió intentando ayudar a que un hombre adicto a la cirugía de aumentos aceptara su enfermedad. Marjorie se negó a recurrir a la violencia. ¿Por qué habría nadie de este grupo a hacer lo contrario? Simplemente no somos ese tipo de gente. Ojalá pudiera hacérselo entender, pero me temo que es incapaz de comprender las soluciones pacíficas. ¿Quién es el que está faltando a la memoria de su esposa ahora? Decidió ser responsable de sus subordinados en el momento en que se convirtió en su jefe. Sandoval lanzó un ataque contra Sarif y me lo está ocultando. No es mejor que él. Ya basta.
He tenido una gran paciencia con usted, pero cuando me ha acusado de traicionar la memoria de mi esposa, se ha pasado de la raya. Damas y caballeros, lo siento, pero los feroces ataques del señor Jensen me han... Necesito tomarme un respiro y descansar un rato. Agradezco su comprensión. Señor Jensen, hágame el favor de no estar aquí cuando yo vuelva. Cuidado, señor. Hay guardias por todas partes. Toda acción contra el señor Taggart tendrá una respuesta mortal. ¡Avisemos a los demás! ¡Esto es ridículo! ¡Por aquí! ¡Este es el sitio! ¡Avisemos a los demás! ¡Tiene que haber alguien! ¡Por aquí! ¡Avisemos a los demás! ¡Por aquí! ¡Esto suena bien! Invitamos a los críticos y a...
Acceso con... Sharif, Sandoval está en Detroit, escondido en un edificio de apartamentos de Grand River Road. Me dirijo hacia allí. Muy bien. Pero Adam, intenta ser un poco más discreto esta vez. La CINE está colapsada defendiéndonos de los periodistas por tu último y asombroso intento de diplomacia. Se ha oído más o menos por aquella zona. ¡Tiene un arma! Por favor, no. Es importante. ¿Jensen? Que casi no te he reconocido. Jesús, María y José, lo que son las cosas. ¿Te acuerdas de mí? Yo era un novato cuando tú andabas en los SWAT. Nicky, claro que me acuerdo. ¿Qué tal? ¿También estás destinado a antidisturbios? Sí, sí, lo estoy. O al menos lo estaba. Maldita sea. Mira, se está cociendo algo gordo y tengo un lío de cojones. ¿Te acuerdas de ese MCB, Jacob White? Lo trincaste un par de veces. Vaya, sí me acuerdo. Atraco y posesión. ¿Sigue con sus trapicheos? No, no. Es decir, sí. Mierda, no lo sé. Es igual, no importa. Porque ha pasado a cosas más gordas. Nicky, cálmate. Debes escucharme. Me acabo de enterar de que se ha hecho con explosivos militares, de verdad. ¡El cabrón tiene una puta bomba, Adam! Y ya sabes cómo odia a la poli. Nos la va a meter mientras estamos con el culo al aire por los disturbios. ¡Tienes que ayudarnos! Nicky, estoy muy ocupado. Si tiene una bomba, llama y sigue el procedimiento. ¿Qué crees que he estado haciendo? Llevo dando la alarma toda la noche. Y el capitán ya ha enviado una patrulla a casa de Jacob. Teníamos una orden de registro, pero no hemos encontrado nada, ni a Jacob. Ahora dicen que mi informador miente y que me la ha metido doblada. ¡Y una mierda! Jacob está aprovechando los disturbios como tapadera y nos va a dar una buena. Adam, confío en ti. Tienes que ayudarme a encontrar a Jacob.
Lo siento, Nick, pero ya no soy policía. Jensen, por favor. Ya sé que cambiaste la placa por una buena paga, pero siempre serás un poli. Haz lo que es correcto. Necesito tu ayuda. ¡La necesitamos! ¿Estás bien, cariño? Estoy un poco alterada, pero... ¿Entrenamiento para soldados aumentados? Es demasiado tarde. La ciudad se quema ante vosotros y no hacéis nada. ¿Esperáis a que ellos os salven? Os lo prometo. Acabaréis teniendo a los hombres máquina. Están aquí. Vista de todos. Y sus amos moldean nuestra mente. Escupen su veneno en vuestros oídos y escucháis. Pronto no seréis capaces de diferenciar la verdad de sus mentiras. Bueno, nada se puede esconder del ojo que todo lo ve. Y os encontrará. ¡Una plaga está al caer, hijos míos! ¡Gris inmortal! 12 reyes. La cargada a hombros. ¡A ellos nos someteremos! ¡Y ya será demasiado tarde! ¡Abrid los ojos, amigos! No he visto la grabación, pero esa mierda se puede fabricar fácilmente. Probablemente la gente se está calentando por nada. Pero ¿y si es cierto, tío? A callar hasta que llegue el furgón. ¿Has cerrado la puerta? ¡Te veo, cromado! Richard, parece que Sandoval tiene un búnker secreto. Lo voy a sacar de ahí. Esperemos que aún siga dentro. Guarda la artillería, tío. Aquí no hay nada. Voy a ir por allí. ¡Capullo!
¿Pero a dónde vas? ¡Vuelve, que aún hay más! ¿Huyes como una rata? ¡Disparos! ¡Tienes que ayudarme! ¡Tenéis que venir! Solo se lo preguntaré una vez, Sandoval. ¿Dónde están los científicos secuestrados? ¡No! ¡No lo sé! Sé todo lo de la FEMA y que usted les quitó los GPL. ¡No lo hice! ¡Yo no les quité nada! ¡Lo juro! ¡La operación era muy peligrosa! ¡Habrían muerto si se los hubiera sacado! ¡Solo pude cambiarlos a una frecuencia más baja! ¿Los GPL siguen emitiendo? ¡No lo sé! ¡Es probable! Bueno, Sandy, ¿sabe qué? Me ayudará a averiguarlo. Vamos a... Richard, agárrate bien. Los GPL siguen emitiendo. Sandoval los pasó a una frecuencia más baja. Pero podrían estar emitiendo desde cualquier lugar del mundo. No cuento con el equipo necesario para dar con ellos. Es la única pista, Richard. Tienes que hacer algo. Lo sé. Escucha, la gente sigue bloqueando la entrada de la calle. Vuelve a tu apartamento y Malik pasará a recogerte. Para cuando llegues aquí, quizás se me haya ocurrido algo. Acceso concedido. Putos polis, tío. Sí, no pueden decirnos que no salgamos a la... Esta tarde, miles de manifestantes furiosos han tomado las calles de varias ciudades tras ver las controvertidas imágenes viejas.